Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard. Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. To hell with predictions. Thessia's lost, and that's on me. As is the data on the catalyst. Así que venga, soy Cerberus. Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Vaya, tendré... well, there is something. Menos mal, yo todo el principio del juego Cerberus tocando los huevos y nadie le ha espiado a ellos. Shuttle through the relay and extrapolate his destination. But the signal disappeared in the Yera system. Pues vamos para allá. It's not just gone though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. You think it's worth checking out, Trainer? Yes, sir, I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the interference would have been undetectable. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. I was stationed on Horizon in the Yera system. You were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Dismissed. Cerberus está más cabreado de lo normal y eso es bueno. Otra vez. Vamos a la videoconferencia solamente para ver cómo no nos dice absolutamente nada. Shepard. Anda. Que es Anderson, que no es el otro. So damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? Que no dice, yo esperaba, la verdad es que sí. I knew going in there wouldn't be a minute of this war that was easy. But watching Thessia fall and knowing it was my responsibility. Shepard, you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the first contact war back in the day was a goddamn miracle. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. So maybe Kai Lang did beat you. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here, and it's looking like I might die here too. So I say, point us at the Reapers and we'll take our chances. Algo me dice... Con esto de que el Mass Effect 4 todavía no sabían qué iban a hacer con él, si precuela o secuela, y preguntaron a los fans y todo esto, ¿tenían pensado ya lo de la precuela? ¿Y quieren hacer lo de Anderson? ¿O algo con Anderson? Porque en el 3... Hasta el 3 no te cuentan mucho de su vida. Y ahora te dicen que nació en Londres, que todas las notas estas del DLC de la Ciudadela y toda esta mierda. You'll make it, Anderson. Y la primera guerra de contacto. You can show me London. It might need a new coat of paint first. This will be over soon. It better. Shake this off, Shepard. I will. Anderson out. Me parece estupendísimo. Oh, créditos. Debería mirar si puedo hacer algo con ellos, pero... Ah, vale, no, espera un momento. Tengo que ir a la bahía médica. A la bahía médica de una puñetera vez. Commander, Cerberus has attacked a comm facility on Onteron. I've updated the galaxy map. Eso tiene pinta de misión secundaria, ¿verdad? ¿Algo más? It was a good idea. And right now it's the best lead we've got. Ha tenido dos pistas buenas ya. Good luck. Hace más que
Chambers. No lo comprendo. Cuerda a la tripulación, vale. En el 2 tuvieron la idea de poner qué cojones había en cada planta. Aunque tampoco es que me haya parado a leer lo que ponía ahí, pero por lo menos no te pone qué miembros de la tripulación hay. Que era útil para hablar con ellos. De todas formas, me dejaré las conversaciones al mínimo. Luego las haré todas de una, porque se puede. Y tendré que mirar los correos. Seguro que hay correos, montones de correos uno encima de otro. De gente que quiere ir a la Avenida del Sol Plate. Hola, Tali. Shepard, this wasn't your fault. En realidad sí. I was supposed to stop them. You will. I don't know if I can do this, Tali. Earth, Palavin, Thessia. I'm risking everything to build the Crucible, and I'm not even sure what it does. Who am I to make that call? You're the one who was right, all along. You fought when no one else would, when nobody else believed you. And if that's not enough, you're the man I love. Don't forget that, no matter what happens. Perfecto. Thanks, Shepard. Gracias por qué. Thanks, Shepard. De nada. A tus órdenes. Mirar lo de los poderes. Porque puede que tenga dinero. O sea, puede que tenga otro poder. El dinero lo tengo seguro. Oh, Dios mío. ¿Cuál es lo que tenía y cuál es lo que no? Vamos a mirar abajo. ¡Ah! ¿No? Hay una flecha de abajo que es mentira. No dejé ir más para abajo. Azote. Bengala es lo de la otra. Creo que... No recuerdo. No, me parece que todo esto ya estaba. No, me parece que con lo que estoy bien. La fortificación está bastante cheta. Commander. Tú no tienes nada que decir. Perfecto. Vale, solo porque estoy en este piso voy a visitar a Garrus y a Liara. Liara tendrá algo que decir. Si no tiene algo que decir a estas alturas, justo después de que jodan su planeta, estaría un poco feo. Any word from your family? They made it off Palavin. It was tight, but they're okay. We'll take every scrap of good news we can get. Wish I had more, though. Why? I just had to make a tough call with the Primarch. He said our fleets are being decimated, so I advised him to cease all offensive operations against the Reapers. Oops. A full retreat. The only way to save Palavin now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. No sé si ha sido una buena solución, ¿eh? Te lo voy a decir así. That's a hell of a gamble. No other options? If there are, I can't see them. It all comes down to the Crucible now. And ruthless calculus. How are you holding up, Shepard? This all has to be taking a toll. It's nothing I haven't seen before. True, but we were also damned lucky before. Our luck will hold. It has to. Not something you can ever get used to. Seeing a world go down like that. Thousands of years of civilization on fire. But it wasn't your fault. Thessia was already gone by the time we got there. And maybe the elusive man did win one, but so what? I've lost a few fights in my time, and I'm still here. It's because I always made sure that... A battle doesn't make a war, Shepard. We're still in this. Se te ha cortado la segunda frase a mitad, y no sé por qué. Have you checked on Liara? Voy. She must be devastated. That's not something you ever forget. Shepard, this is when you take all your anger and frustration, bottle it up, then use it to rearrange every molecule in Kai Lang's body. You'll get your chance. Te estás quedando a gusto con todo lo que no hablabas antes. Menos mal. Vamos a abrirme la puerta. Dr. Tassoni is visiting the Prothean in his quarters, Commander. Oh. Oh.
Oh, eso va a ser extraño. ¿Puedo ciscar las cosas? Oh, Dios, mucha mierda. ¿Tengo alguna mejora de estas más que descubrí que existían? No. No he hecho más misiones secundarias. Luego haré misiones secundarias y probablemente haga todas las que pueda. Porque usualmente son misiones del multijugador, que es entrar y salir, hacer alguna cosilla de... hackea este terminal, mata a no sé qué enemigo, cosas así del estilo. Lo he dicho un poco al azar, pero... pero ahora voy a ver al proteano. ¿Alguien más? No. Siempre consigo equivocarme en el lado en el que está Ashley. Debería llevarte a la siguiente misión, por cierto. No estás en el suelo otra vez. Hola. I'm sorry, Shepard. You all right? I'm fine. Liara? I don't know. Okay, I'll talk to her. Thanks. Y yo. This isn't something she should deal with by herself. Same goes for you. Sure. I guess we know what Liara's going through. Bueno, sí, tampoco tiene mucho que decir. Lo de que Shepard tiene que superarlo es un poco exagerado, vale, ha perdido una pelea, pero coño, no es Dios tampoco. Aunque sí, es la primera que pierde. Y se ha enfrentado a proteanos, prototipos de humano y cosas turbias. ¿Estaba en ingeniería? Sí, en ingeniería. Aún así es como, ah, supéralo, sé, para si ah, necesitas ayuda. Y yo, pues, joder, ha perdido una batalla, vale, que el planeta se ha ido a la mierda y... ha sido culpa suya, entre comillas, porque Liara y el otro tampoco es que hayan hecho demasiado para ayudar. Pero sí, era el líder a cargo de la misión, pero todas las Asari que había en el planeta también han tenido culpa de perder el planeta. Que conste. Que con las defensas de mierda que tenían montas, no me extraña tampoco. Han perdido el planeta ya y lleva el negro defendiendo la Tierra desde el principio del juego y no se han rendido todavía. La Asari en cuanto han podido. Tú. ¿Por qué he bajado aquí siquiera? Tenía que ir a hablar con Liara y con este. Those were all lies back there. They were not. My people weren't animals for your kind to experiment on. You wanted to know more about your history, Asari. Now you do. I have a name. It's Liara Tassoni. And I'd appreciate you using it from... Nah, meteros. No, you're not worth it. There's been enough death today. Ya se le She's pasará. Having a bad day. We all are. It will get worse. There is no time to coddle the feelings of a depressed Asari. We recover from this defeat, or we die. Bien dicho. Puede que recupere la armadura roja. La armadura roja mola más que la negra. It was good to see another of my kind, even if he was just a ghost. One more Prothean fights the Reapers. If there is to be victory in this war, it will be for all cycles. The living will avenge the dead. And do not concern yourself with Thessia's fate, Commander. The loss of a planet is insignificant next to the loss of the galaxy. No sé, jode. I suffered many defeats in the last war, Commander. Let this loss be the fuel that powers your rage. Pues como tengas que alimentar más la rabia de Shepard, explota la nave. Seeing all these primitives flying spaceships is unexpected and very dangerous. I am with my own thoughts. I am with my own thoughts. Vale, vale, piensa todo lo que quieras. Ahora tengo... Los muy cabrones han dicho que esta conversación nos va a costar, ¿no? O sea, si tienes romance con Liara, han dicho, sufre por ello, cabrón, porque tienes que hacer un tiempo de carga para bajar aquí abajo y otro tiempo de carga para volver a subir y otro tiempo de carga más para volver luego al este de misión. O sea, que son unos cabrones, los de BioWare. No miro los correos tampoco, a lo mejor tengo algún correo de alguien. Bueno, seguro que tendré algún correo. O por una vez el juego ha detectado que estamos haciendo algo importante y ha dicho, no, vamos a dejarlo tranquilo. She went straight to her cabin. She's not answering her comm. How bad? I've never seen Liara like this. Not even after Noveria. Damn. Can you talk to her? You've known her as long as any of us.
And with Palavan. I'm just another damn reminder of how many people are dying. You should talk to her. I just regained my homeworld. She just lost hers. Están esperando que no hable con ella. Magic words. She needs time. Tengo que apoyar a Tali. Las cosas como son. I'll go talk to Liara. You're a good friend. Thanks, Shepard. Vale, ahora el gracias Separ tiene razón. Y sí, voy a hablar tranquilidad en los medios. No te encierres, solo quiero hablar. Vale. You would have needed Shepard's cipher to comprehend it. I still could have learned from it. Instead, my mother hid the galaxy's most important archaeological find from me. It must have been such a joke to her when I became a Prothean researcher. The penalties for withholding Prothean technology are among the harshest in Council space. Your mother's motives may have been simply to shield you. Perhaps. Thank you, Edie. I hadn't considered that. Y si quieres verlo de otro modo, piensa que tu madre está muerta y la matamos nosotros, o sea que... Hemos ganado de todas formas. El último que querría, el último. How did this happen, Shepard? My entire civilization. The Asari's history. The Protheans made it a lie all along. And I abandoned my people to hunt for the catalyst. Liara, you had nothing to do with the attack on Thessia. Nothing to do with it? I told those people on Thessia we'd save them. How many Asari died because I demanded their help? Creo que le he dado. No estoy seguro si le he llegado a dar a tiempo. No le he llegado a dar a tiempo. Quería darle esta vez. Tampoco, sí, soy un cabrón con las azules, pero esta vez tampoco era un poco pasarse. Pero también la muy cabrona así, pero es que perdió mi planeta. Es que debería estar ayudando a mi gente. Tú fuiste la primera que te pusiste ahí. Abandona la Tierra. Porque esto es más importante. Vamos a decir algo bueno para compensar. Even if we got there before Cerberus. Blaming yourself won't help anyone, especially you. You're right. I know. I just wish there were something I could do to help right now. I know. Te has levantado antes de que pueda salir por la puerta, pero vale. Me han dado éxtasis, me está dando más poderes todavía. Ya no sé ni cuál es bueno ni cuál es malo. No hay mejoras todavía. A ver, ¿quieres hablarlo? I need some time, Shepard. Evidentemente no. Vámonos. Claro, que eso de que voy a necesitar tiempo va a ser que no. Porque nos vamos de misión a joder a Cerberus inmediatamente. Querría haber despedido al hámster también. Quiero hablar con mi querido hámster, pero hay prisa. Hay que ir a por Cerberus. Primero la venganza, luego el hámster y los peces. Se han de comer automáticamente, así que ya no tengo que preocuparme por ellos. Hostia, sería una putada que hubiera que darle de comer al hámster. Hubiera muerto en el 2. Menos mal que no pensaban en eso. Lo sabía. Vamos a ver. Jack. La pasé bien. Avísame si estás por aquí, quieres matar el rato. Supongo que será en el... En la avenida del Sol Plateado. Trainor. Vale, también quiere hablar Trainor. Algo de la Sasarideo, muy bien. Bla, 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 bla. No me interesa. Pero lo del Sol Plateado seguramente lo haga todo a la vez. Y probablemente alguna conversación más con gente de la nave. Que no me pillen muy de paso. O sea, bastante descarado que tengo que hablar con Liara porque, coño, han destruido su planeta. Bueno, no lo han destruido, pero el planeta se ha ido a la mierda, porque sí. Bien, y una vez que he ido a Thessia, tenía que ir al sistema... No sé cómo se llama el sistema.
¿Será este? La flecha está indicando un sitio totalmente distinto a donde estoy, pero bueno. La flecha sigue haciendo el giro. ¿Qué le pasa a esa flecha? Ah, no, que es que no veía la flecha roja que llega hasta aquí, vale. ¿Qué vuelta más rara tienen que dar? Pero supongo que esto es donde tenemos que ir. Aparece así como importante. Bueno, vamos a ver. Espero que aquí me den pista hacia dónde estará el hombre ilusorio, o incluso que a lo mejor sea el planeta donde está el hombre ilusorio. Estaría bien. Aunque todo indica que debe estar en una nave, ¿no? Siempre que lo vemos está como ahí frente a un sol. O por lo menos en una estación espacial, no en un planeta. Ahora, ¿cómo nos apañaremos para investigar el planeta este sin que sea una... O sea, tenemos que interrogar, tenemos que conseguir pistas, ¿no? No sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Voy a llevar a Ashley, que no la llevo nunca, básicamente, y a Garrus, que hace tiempo que no lo llevo, y es colega. Luego ya llevaré a Tali, no sé, Idi, sí, podría ser. Oh, lo que pasa es que ahora tendré que subirle las cosas a la gente. Por lo menos las armas las tienen más o menos puestas. Sí, me parecen buenas armas. Ahora, los puntos ya no. Vamos a ponerle esto al máximo. Creo que esto va a ser bueno. Y tirador lo que podamos. Que va a ser todo perfecto. 40% esto. Hala, ya tienes poderes. Que más bien, es que espero que uses tú, porque yo no creo que los vaya a usar nunca. Solamente el que te ponga equipado. Que no recordaba que fuera medio camper la... Esta tía en el 1, pero claro, en el 1 creo que lo utilicé en la misión del principio y ya. No usé nunca a Ashley. No recordaba que fuera camper. So what do we know, Commander? Edie? The sanctuary facility was devoted to aiding refugees from Reaper-controlled systems. The facility went offline recently, and no communications have come or gone since. It is unclear why Kai Lang or Cerberus would be interested in sanctuary. We don't leave until we're one step closer to Cerberus. Sir, I'm picking up a signal from the facility. It's weak. I'll try to boost it. Oriana? That's Miranda's sister. If she's here, Miranda can't be far away. That's our link to Cerberus. Approaching the LZ. ¿Qué hostia putas hacen mirando aquí? No activity. Oh, lo malo es que nos enfrentamos a Cerberus otra vez. Estúpidos tíos con la... Stay sharp, people. Con escudo, aparecerán los primeros, ya verás, el primero que nos va a recibir va a ser un tío con escudo. Es un tío con escudo, lo siento. ¿Dónde? Mira, un perro, volador. Mira, pues... ¡Yuhu! No hay tíos con escudo, solo zombies. Bien. Me caen mucho mejor que los tíos con escudo. Un momento, espérate. Soy Cerberus. Pensaba que eras un zombie. ¿Por qué no eres un zombie, estúpida fantasma? Madre mía, qué burrada le quito. Ah, disparadle a vosotros. ¿Por qué tienes puesto ese poder? Así, pregunta retórica. Ponte esto y tú... Sí, no, tú, eso está bien.
Ahora, vamos a ver, vamos a llevarnos bien. Poneos las puñeteras camper, que para eso las he puesto, cabrones. Luego si queréis os compro Black Widows. Pero a ver, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo era mucho más fácil? En otras palabras. El momento ha cambiado. Explora santuario. Si os digo la verdad, esperaba una ciudad, esperaba poder hablar con gente, conseguir pistas de verdad. Y entonces el tiempo de carga peta el juego. ¿Qué ponía? Nah. Ahora, ¿qué podemos robar? Vale, nada, las voces en mi cabeza. Fuera. Zombies y Cerberus. Espérate, ¿os estáis enfrentando a los segadores? ¿Todavía queréis...? Nah, no sé yo. ¿Seguro que no queréis matarlos? ¿Seguro que no va a ser lo más fácil? Además, la lógica de... Para mí. No sé, iba a criticar la lógica del hombre ilusorio con lo de controlar a los segadores, pero... Hombre, en teoría sí que podrían servir para darle una ventaja a los humanos. ¿Qué? ¿Dónde? No lo he visto. No falla. Sanctuary is a lie. Stay away. Okay, so we've got Cerberus, Reapers, and Miranda's crazy father. Any ideas how this all fits? Tú eres la envidiosa. No, dilo. Es una... Joder. Es una piscina. ¿Qué está flotando ahí? Oye. Tú, el que está haciendo tiburón. Está muerto, vale. Pensaba que se estaba acercando a lo inquietante. Chan, chan. Chan, 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 chan. Así por el agua. Vamos a drenar esto. Ponía bomba de agua. ¿Y ponen el panel ahí tan descarado? Vale, pensaba que era una piscina cojonuda. Y lo parece. O sea, lo parecía cuando estaba llena de agua. Pedazo de bomba de agua, por cierto. Garrus, ¿por qué no hablas tú un poco más? Que tienes más gracia para las conversaciones que Ashley. Es un poco sosa. Por lo menos han vuelto a poner cajas fuertes. Those are refugees.
Ah, experimentan con ellos. Eso hay que ser cabrón. ¿Por qué, Cerberus? ¿Por qué son más tontos que los humanos? ¿Más débiles? Dejar de hacer eso. Vamos a ayudar a la humanidad convirtiéndolos en zombies. Claro que sí. Se han escapado encima.